Llueve, llueve. No mucho, pero llover, llueve. What's the problem, no? What's the problem? Bueno, no caen gotillas, de momento gotillas solo. Hemos empezado el día muy bien, nos hemos dejado el paraguas en el tren. Positividad, positividad, espera lo peor y siempre saldrá algo menos malo. ¡Qué buen tiempo para correr! ¡Qué buen tiempo para correr! Estamos ya depurando, depurando, afinando, perdiendo grasillas, grasillas que no interesan. Por el medio de la calle, esto es ilegal. Bueno, no es ilegal. Bueno, hay cosas peores, ¿eh? Hay delitos más y quedan impunes. Nos está respetando la lluvia. Pero bueno, que tampoco pasa nada si llueve. No pasa nada. No hay problema. Poca gente hoy por aquí corriendo, poca gente. No sé por qué. Good morning. Rega, rega. Rega, rega, que se seca. Rega, rega. Que están los pantanos. Están los pantanos. Ahorre agua. Ahorre agua. Así, así. Bien administrado, bien administrado. Si quieres, excusa la encuentras. Pero bueno, yo es que casi tengo que hacerlo al revés. Tengo que buscar la excusa para pararlo porque es que quiere, quiere. Quiere correr cada día, cuerpo, ¿qué quieres que le haga? ¿Cómo lo paras? ¿Cómo lo paras? Es un poco complicado. Muy caprichoso. Está mimado. Uy, está mimado, mimado. Hay que pararle las patas. Poquita, poquita gente. Qué pena, ¿no? Qué pena. Uf. Gimnasio un poquito, nada, un poquito solo.
Bueno, vigilamos gemelos, sí. Y hacemos un poquito el gimnasio y a trabajar. Poca gente va a entrar. Los viajes es más pasable. Pues aquí estamos. Pues ya estamos del gimnasio. Un poquito de escalera mecánica, ¿no? Ok, un poquito. Hace casi frío. Bueno, vamos a trabajar, anda, vamos a trabajar, que la vida es así. Pues nada, a trabajar con alegría, con alegría. Desde aquí un agradecimiento a todos los gobiernos que crean tantos puestos de trabajo maravillosos. Los de izquierda, los de derecha, los de centro, a los todos, que nada más que viven para... viven, y casi no viven porque están las 24 horas de día preocupados por nuestro bienestar. Muchas gracias por estos maravillosos puestos de trabajo, sin los que mi vida no tendría sentido. Muchísimas gracias. Quiero decir, ¿no? Pues... bueno, ¿qué quiero decir? No sé, porque a lo mejor no lo acaban de entender. Quiero decir... venga, hasta luego. Ya estamos. Pues nada, hoy no es ayer. Parece lógico, pero... pero... es una diferencia importante. Hoy no hay que trabajar. Qué pena, ¿no? Pues sí, ya veis que no me puedo aguantar las lágrimas. Vamos a hacer un poquito de kilometraje. Un poquito de montaña. No muy exagerado, pero bueno. Y también vamos a perder los últimos kilicos. Hace fresco, bastante fresco. Luego va a hacer bastante calor. El yin y el yang. El jodete de frío y jodete de calor. Si estás vivo, algo malo pasará, ¿no? Pero tómatelo con buen humor. Sí, total, son 4 días. Y luego viene The Eternity. Alone. Nothing. Venga, vamos para allá. Pues nada, ayer estaba yo con el móvil toqueteando. Me salió lo de la UTMB esa. No que vaya a ir. Pero bueno, que salía las pruebas que había participado con puntuables, ¿no? O sea, de puntos tengo, creo. No sé si para la ultra ultra, pero para las otras tengo suficiente. Pero bueno, eso no lo miraba. Miraba, pues salían las posiciones y el tiempo que había hecho. Y madre mía, eran un poquito regulares. Pero bueno, si era
mi primer año, llevo un año. Yo hacía las ultras a finisher. Firmaba el finisher en la última hora de corte siempre. Que luego iba un poco mejor, pero bueno. A veces sí. A veces hacía. Hacía mal tiempo por. Bueno, mal tiempo. A veces iba más suave. Regulando, ¿no? Controlando, porque digo, a ver si llego a los 100. Pero otras estaba ya medio ahí tocado. O sea, las posiciones claramente este año mejorarán. ¿Hasta qué punto? Pues no lo sé. Hombre, tampoco vamos a exagerar, ¿no? No vamos a acabar ahí ni top 10, ni top 20, ni top, bueno, top 50, si se dan las condiciones. En alguna podría caer. Más de ahí es imposible. Pero bueno, que vamos a ir. Ya vamos a subirle un peldañito de ritmo. Como tiene que ser. No vamos a estar ahí con el finisher. Guau, se me va la baba. Finisher ya. Finisher ya está. Salimos de. Hombre, a ver, queda. Ya te digo, la caída. Y algo así muscular o incluso mental, pero es muy raro. No hacer finisher es raro. Ya empezamos a subir ahora. Se complica la cosa bastante. Wow, casi clavado. Casi clavado. Las subidas no las tenemos para nada. Menos mal que queda más de una semana y algo avanzaremos. Pero mira, vamos clavado de ritmo, no físicamente. Pero bueno, ir mejorando. Tampoco tan mal. Tampoco tan mal. Ir haciendo. Aquí sí que la curva. Bueno, ya están pendientes. La curva se pone graciosa la cosa. Ahí más o menos se ve el desnivel en las casas, el rasante. Buenos días. Buenos días para un buen día. Es que esto lleva. Ya un rato subiendo. A ver, déjemelos, ¿qué tal hoy? Vamos a acabar medio regular, ¿eh? Antes llegamos aquí arriba del todo muertos. Muertos y a lo mejor habiendo parado. Y ahora un poco mejor. Poquito de bajada, el camino no está muy bien, no hay muy mal, no está muy mal aunque haya llovido estos días. Y venga, ahí dándole. Poquito de telarañas, qué bien, no podía faltar. De momento fresquito. La gorra vale para mantenerte el calor. Luego valdrá para hacer sombra. 4 kilómetros 300. Aquí viene una subida
¿Es aquí? Ah, no, no. Bastante más para adelante todavía. Creía que era aquí. Aquí bajada. Bajada, subida, bajada, subida. Montserrat y no sé qué y no sé cuál, todo. Buenas vistas. Aquí, o sea, aquí sí que hizo, ¿no? Creo que sí. Es... no lo sé. Se acabó el correr, a caminar. ¿Por qué? Porque mira cómo sube esto. Bueno, no se verá. Y hay que practicar también la subida caminando, porque voy muy lento caminando. Hacer un poco más de resistencia. Mira, cuando pueda le doy. Pues eso, las siguientes son 70. 70 kilómetros, creo que ponía 5000 de desnivel. Interesante. Y hoy no voy a hacer tampoco una sesión larga, larga. Nunca las hago. Puedo hacer dos de 15 o así. Una por la mañana, otra por la tarde. Pero una de 30 no me suele, es muy raro que salga. Gimnasio sí que haremos. Pero así de seguido. Subida de montaña. El zigzag. La subida de zigzag. A ver. Y caminar. Bueno, en la ultra esto, por ejemplo, iré con bastones. O sea que ya un poco más rápido, incluso más descansado iré. A ver qué día hace. Espero que no haga calor exagerado. Creo que por allí no hace calor exagerado. Este fin de semana descanso. Descanso involuntario, pero casi, casi que viene a cuenta. Viene bien. Hubiéramos tenido fiesta, pues hacemos otra. No podemos parar. Carrera que veo, carrera. Que voy. Bajada. Y subida. Bajada y subida. Como la vida misma. Por aquí han pasado las máquinas, tío. Han dejado esto raso, raso. Era todo un pedregal de pequeñas piedras. Y vas, te podías
tropezar de puntera. Bueno, tampoco. Yo lo prefiero un poquito más natural, más salvaje que esto. Esto es demasiado, demasiado liso, tío. ¡Uy, qué subida! Subida a caminar. No tenemos hoy las piernas para... Mañana también toca sesión, o sea que... Bueno, mañana ahora iremos al gimnasio, por la tarde los caminos esos más suaves. Y mañana también. O sea que... Ir haciendo. Yo creo que subo mal caminando, quiero decir, que no hago bien el paso. Gasto más energía de la que debería. Pero bueno, estoy casi seguro. Pero... ¿qué vamos a hacer? ¡Qué bajada! ¡Hostia, esto lo han limpiado! ¿Cómo han limpiado la subida esta, tío? Vamos a hacer aquí unas series de subida. ¿Cómo la han limpiado, tío? Series de subida, venga. Que va, que va. Que va, que no la hago, que no la hago, tío. No la hago subiendo. Que va, que va. Esto hay que hacerlo caminando, tío. De momento no lo hacemos sin caminar. Esto estaba más cerrado y lleno de ramas sueltas. Camino y la han limpiado bastante. Pero bueno, que yo digo, si me lo subo dos o tres veces, como que algo hará, ¿no? Iremos mejorando, aunque sea en resistencia. Vamos, digo yo. Digo yo, que no tengo mucho organización ni ciencia en el entrenamiento. Un poco de aquí, un poco de allá, y según vea. Joder, si es que me voy para atrás, que me voy para atrás. Y esto es subida, pero no es técnica. Técnico, bueno, no es técnica. Cuando lleguen allí la cosa técnica, vamos a paso de abuela. De abuela con achaques. Ahí es donde perdemos la gran cantidad de tiempo. En lo técnico. ¡Oh, oh! ¡Dios santo! Paso. Paso está lleno de telas de araña, tío. Yo no tengo ganas de... Aunque con que lo subo una vez, las otras ya no tengo, pero es que no. Que no tengo nada de telas de araña, tío. Hoy no toca. Ahora bajada, vamos a ver si ponemos. Está empapada la gorra y se ha congelado. Un poquito de bajada. Bajada un poco mejor. Tampoco una maravilla, pero bueno, mucho mejor que antes, sí. Es que antes la bajada era también caminando. Y ahora, pues bueno, un poquito mejor.
poquito solo, ¿eh? Y ahora que seguimos, vamos a seguir un poco por aquí, pero no mucho más. Pronto nos volvemos. 6 kilómetros por 2,12. No sé por qué se me hacen un poco así. Hostia, tío, están todos los... Mira, mira, cómo lo han limpiado, tío. Estaba todo súper espeso. Han metido una limpiada. Cómo lo han limpiado, chaval. Lo que pasa es que mira el camino como lo han dejado. Liso, liso, liso. Que parece esto que van a construir, ¿sabes? Que no van a construir, pero parecería. Fresquito, fresquito. Sesiones largas se me hacen muy pesado. Prefiero hacer 2 o 3 incluso. 3 no, porque tampoco sale. No te llega el descanso. Pero sesiones largas, a no ser que sea un territorio así nuevo, por sitio conocido, cuesta, cuesta. Mentalmente cuesta. Va a salir una media baja, baja, ¿eh? Pero bueno, mejor. Así ya calculamos sobre lo que sería tiempo de carrera. Hoy es jueves. Jueves, carrera. El otro sábado, este no, el siguiente. Podemos a... De peso vamos a apurar bastante. Vamos a ir más o menos bien. Cuidar que no... De no causarnos alguna molestia, algún pinchacillo. Y de cabeza, si no pasa nada, que cada día puede pasar algo, ¿sabes? Pues iremos más o menos bien también. Pero bueno, que cada día te puede pasar algo. ¡Malas noticias! Y luego, el día de carrera, pues te llega un ánimo de no sé dónde. De carrera. Adrenalina. Y tener una meta, un motivo. Eso ayuda bastante, en general. Yo creo que de aquí no pasamos ya, ¿eh? Yo creo que aquí ya giramos. Porque es que no tengo ganas. Que va, de aquí no paso yo ya. Tiro para abajo y se acabó. Tiro para abajo y se acabó. Vuelta. Vuelta y a relajar al gimnasio. Que no, que yo las largas no me salen. Muy raro es que haga yo una larga, una sesión larga. Pues cuando hago las bajadas, me parece más subida de cuando la he subido. No sé por qué, pero es así. O sea, cuando estaba subiendo por aquí, no me parecía que fuera tanta pendiente, aunque iba caminando, pero no me parecía tanta pendiente. Y de bajada, pues baja, de bajada baja. Bueno, pues
las series de ahí, de la subida esas, han quedado en ni siquiera una. Ni siquiera una completa, las series de ahí. Y ahora esto que sí que es subida, subida. Que posiblemente no se vea. Las pendientes no se aprecian mucho. Y sobre todo con este angular. Mira, mira cómo sube el chaval. Ahí, ahí, sube. Qué lento, niño. Sube más rápido, ¿no? ¿O qué? Bueno, todo a tu ritmo. Todo a tu ritmo. Me he echado crema solar no sé para qué. Porque cuando llegue, sol todavía no tiene mucho peligro. Bueno, ahora vamos allí a editar, nos entretenemos y al gimnasio y pasando el día. Bajada otra vez. Subida, bajada, bajada, subida. Cuidado, cuidado. Y se acabó la bajada. Y se acabó la bajada. Sube, sube la media, buah. Sube la media rápido, chaval. Sube la media rápido, rápido. Y bajada, constantemente, bastante bajada. Pues eso que me parecía, cuando subía esto, no me parecía tanta pendiente. No sé por qué es así. Pero fíjate la velocidad que se coge. O sea, qué pendiente tiene. Mucho cambio de ritmo, mucho. Joder, nene. Y mira que he pasado por aquí ya unas cuantas veces, ¿eh? Siempre me pasa lo mismo.
me parece mucho más pendiente la bajada que la subida. Subida, ¿sabes? Y bajada, madre mía. Luego ya miraremos los datos del nivel. Pero bueno, no es una cosa exagerada, pero que ya es. Ya subir. Uy, nene. Bajada, bajada. 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 Y subida. Ah, mira. ¿Por ahí? Sí. ¿Por dónde? A ver, ¿cómo te lo digo? Por ahí, por el puente ese, creo que se ve por ahí. Es por donde tenemos que pasar. Pero todavía queda un rato hasta ahí. Porque no va recto. Se aleja y luego vuelve. 8 kilómetros con 200. Van a salir 12, casi 13. Buena sesión para empezar el día. Y ahora ya, menos el trozo ese del puente, todo bajada y asfalto. O sea que ya aquí ya, en teoría, el desnivel es hasta el kilómetro 8,5. Luego lo otro ya no tiene desnivel. O sea que tendríamos que sacar ahí la media de ese trozo. Lo otro es bajada. O sea, lo que salga de desnivel hay que asumirlo en 8,5 kilómetros. Pues sigue haciendo fresquito. Hemos salido pronto, o sea que la sesión de tarde seguro que la hacemos allí
en nuestros caminos. Más la del gimnasio. Día completito. Pues ya estamos en el puente, aquel que se veía desde allí arriba. Estamos aquí ahora, desde la montaña de allí atrás. ...12 kilómetros vamos a hacer solo. Se me va a caer la cámara de veras que risa, ¿sabes? Se me cae la cámara por el puente. Y búscala. Vamos a sacar ese puente también que me gusta. Ya lo hemos sacado antes, pero medio y medio. ¿Escaleras o rampa? Vamos a hacer rampa. Este puente queda bastante bien en cámara. De por allí venimos, de no sé dónde exactamente, por allí. ¿Ves cómo queda bien en cámara? Vamos, digo yo. Es más inalejante. El mini, pequeño y el grande. Ahí vamos. Paneles solares que no sé qué exactamente recogen, pero bueno, ahí vamos. Buena, chaval. Pasan por aquí debajo. Hace un poco el paripé y ya dentro de poco paramos. Entonces, 300 al 12, yo creo que ya está. Y 12, a ver, guardar 1 hora 13 18, a ver qué tal el desnivel, que es donde preparar 70 haciendo 12 no es lo que dice la gente. Yo lo hago así, a ver cómo sale también, claro, a ver estadísticas, vueltas, mapa, altitud. Uf. 400 metros que serían en 8 y medio, porque el otro es todo bajada, entonces ya más o menos 400 metros en 8 y medio. Sí, no está mal de desnivel, no está mal. Bueno, si metes 400 en 12 no, pero si lo metes en 8 y medio, sí. De lo que era. Y ya está. ¿Qué hora es?
¿Qué hora es? Las 9 menos cuarto de la mañana, pues para empezar el día no está mal, oye. Ahora hacemos vídeo, gimnasio, siesta y sesión de tarde. ¿Qué te parece? Más otras cosas que sean, pero bueno, quiero decir, del asunto este. Y la luz al final del túnel. Tarín, tarín.